¿Qué onda, mi bandita criptonera? Bienvenidos a otro video más de Cripto Noticias. Pues ya saben yo quién soy, ya no les voy a decir mi nombre porque ya se lo saben, así que ¿para qué perder más tiempo? Así que vámonos rápido con las noticias porque el día de hoy nos vamos a poner un poco sombríos. La verdad, sí les voy a hablar acerca de lo que se viene. Lo que se viene, yo les estaba diciendo, no se viene una prohibición de Bitcoin, se vienen regulaciones fuertes. Pero no una prohibición. Y hay muchos youtubers, pues de verdad, búsquenlos. Ahí salen los youtubers diciendo, no, se viene una prohibición en Estados Unidos. Lo dijo el Rey Dalio. Esos mismos youtubers que te dicen, compra estas cinco monedas que nadie conoce, que están en el top 8000 y se van a subir por 1 millón. Sí, esos mismos youtubers son los que andan en dramáticos. Aún así, sí está fuerte las regulaciones que se vienen. O sea, no hay que menospreciarlas, son muy fuertes. Bueno, ahora sí, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a hablar rápido sobre el estado del mercado tradicional. Como siempre, la OPEC ya se juntó, ya dijeron la OPEC, para quien no sepan, son los que producen petróleo a nivel global. A mí me choca porque estos están manipulando el precio. O sea, dicen que es mercado libre. No, no, más bien libre mercado, no mercado libre.com. Libre mercado, pero no, ellos artificialmente están manipulando el precio del petróleo. Y eso hace que tú, cuando ves la gasolinera, pagues más por la gasolina. Bueno, después de eso nos vamos a pasar con Bitcoin en la TV. Y es que cada vez vemos a Bitcoin más en programas de televisión, en series. Y esto nos indica que realmente está siendo adoptado por mainstream. O sea, ya está siendo. Ya tenemos la bendición, básicamente. No la ocupábamos, pero ahí está. Y luego vamos a hablar sobre una demanda de Bitcoin Cash que simplemente se cayó. Vamos a hablar de qué trata esta demanda. Nos vamos a pasar a lo que parece que fue ya la conclusión de la novela de Ethereum, la dramática novela de Ethereum entre mineros y desarrolladores. Luego vamos a pasar a hablar sobre NFTs. Las voy a dar súper rápida. No, no va a ser de que, ay, mira, se vendió este cuadro por 5 millones de dólares. No, va a ser cosas que están pasando dentro de los tecnicismos de los NFTs. Y vamos a terminar hablando. Esta es la carne del video. Siendo honestos, esto es lo que yo lo leí y dije: ¿Qué HDPs, estas élites que yo les he venido diciendo yo? Pero a mí no me hacen caso. Ah, pero si Rey Dalio, un multimillonario, lo dice, dice que se va a prohibir Bitcoin. Uy, hay todos repitiéndolo. Pero si Aarón dice que no se va a prohibir, nadie le haga caso. Él no sabe de lo que está hablando. Así que sin más, vámonos ya con la nota y vamos a ver rápidamente. ¿Qué es lo importante que ha pasado el día de hoy? Bueno, lo primero es de que, como saben, hubo un barquito que tapó el canal de Suez, duró como que como una semana estancado. Entonces nos están diciendo que ya, por fin, hasta este sábado, hasta el día de hoy, se van a terminar de pasar todos los barquitos que habían estado ahí en cola, en fila. Fuera de eso, vemos que todo sigue en verde. Me parece, esto no sé si sean los futuros o simplemente es igual al día de ayer. Pero lo que quiero que vean es que todo está en verde. Y recuerden, ¿qué es lo que pasa cuando todo está en verde? Es que se caen las tasas de los bonos de gobierno de Estados Unidos. Se pierde debilidad el dólar. Y eso nos lleva a esta siguiente, a la demanda de la OPEC, que la acabo de quitar tontamente. ¿Dónde está? A ver, déjale pauso. Listo, ya la encontré de nuevo. Ok, ¿qué es lo que nos dice esta? Que van a empezar a producir más petróleo. Van a empezar a producir en mayo 350 mil BPD barriles. No, no sé qué sea BPD. Creo que, o sea, que diariamente lo van a subir 350, en julio 450 y ya. Y que para julio, Arabia Saudita va a terminar su recorte voluntario de 1 millón de barriles de petróleo al día. Ahora, ¿qué es importante destacar de todo esto? Una, que se va, en teoría se debería de caer el precio del petróleo, ¿no? Tenemos que hay más petróleo, tenemos que ya hay un surplus, o sea, un excedente de suministro, y se subió el precio del petróleo. Ahora, yo te he estado enseñando cómo no ser manipulado por los medios de comunicación más groseros, como El Economista, Forbes, El Financiero, donde se supone que tienen gente profesional que te dice. ¿Cómo vimos el otro día? Pero no me acuerdo qué página lo vimos. Creo que Reuters, no, Bloomberg. Que decían que es que Obrador lanzó una ley de hidrocarburos y se cayó el peso. Yo les he estado enseñando cómo no caer en eso. Cómo ver y decir, a ver,
La OPEC dijo que van a subir la producción. Se subió el petróleo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué se subió el petróleo si en contrario debió de haberse caído? Ya se los he dicho, por las tasas de bonos de gobierno de 10 años. Esto marca mucho los precios de las cosas. Este índice pequeñito hace que todo pueda temblar o hace que todo pueda subir. Entonces, sí, aquí otra vez Finance Yahoo nos dice que no saben por qué se subió. ¿Quién sabe qué está pasando? Sí, a mí me desespera porque estos son los economistas que manejan nuestras economías. Literal. Ok, ya terminamos con eso. Y en el último episodio de Falcon y el Soldado del Invierno incluyen una enorme recompensa de Bitcoin. Va a haber un spoiler, así que no voy a intentarlo decir, pero básicamente yo la verdad no estoy viendo la serie, entonces yo cuando vi el spoiler dije, no sé ni quién, de quién está hablando. Pero una persona se muere y dicen, ah, vamos a recompensar. Vamos a recompensar porque mates a los asesinos con 1.000 bitcoins. O sea, casi 60 millones de dólares. Esa es realmente la participación de Bitcoin en este episodio. Lo importante de esto, que no, o sea, vale madre si fue Falcon y el Soldado del Invierno, o fue Hale Montana, o esa madre que sea. Creo que ya estoy demasiado viejo. Ya no me sé ni siquiera. Peppa Pig, voy a decir Peppa Pig, o cualquier programa que sea ahorita lo que ven los chavos. Ok. Lo importante es que ya te empiezan a restregar la palabra de Bitcoin en la cara. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que notar. La primera es eso. O sea, es publicidad al final del día. Entonces la gente se va a empezar a normalizar con ver Bitcoin. La palabra Bitcoin, todos los días en tus programas te metes a verlo. Ya bien lo hemos visto que había salido, por ejemplo, en la de Shameless, creo que se llama, en la de Big Bang Theory y todas esas cosas. Aunque eran erróneas. Eran erróneas su participación porque dijeron cosas mentirillas, pero el chiste ya sale. La segunda cosa que hay que notar es que, de nuevo, lo hacen. Utilizan de nuevo Bitcoin como si fuera una moneda del bajo mundo, o sea, para hacer cosas ilícitas. Entonces siguen, los medios de comunicación siguen utilizando Bitcoin solamente para, o sea, en vez de enseñarle a la gente que Bitcoin es una excelente manera de invertir, de tener tus ahorros, de proteger tu capital, nada más lo siguen utilizando como que es una forma para comprar cosas ilegales en la Deep Web. Y eso es tan del 2012 que pues, no, ya no es válido. Ok, ya para no perder más tiempo en eso, vamos a la siguiente. Y es que la demanda antimonopolio contra Bitcoin Cash se desestima con perjuicio. ¿Qué es lo que pasó? Es que Roger Ver, el CEO de Kraken, Jesse Powell, a ver, déjame ver si encuentro los otros que habían sido. Aquí está, Ver, Wu es de Bitman. Y ya, creo que ya. Fueron demandados precisamente porque. Ok, tal vez tú no sabías esto. En el 2017, Bitcoin Cash se dividió. O más bien, Bitcoin se divide entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Esto hizo al momento en cuanto se dividió que se caían los precios. Y es que la gente que. Los que ya llevamos más tiempo, no tuvimos problemas en identificar que había dos nuevos Bitcoin. O sea, el Bitcoin normal y había una bifurcación. Pero la gente que no conoce muy bien qué pedo, de repente ya ve que en el exchange ya existe Bitcoin Cash. Entonces, ¿cuál compras? ¿Cuál es el verdadero Bitcoin? ¿O tiene algo que ver con Bitcoin? De hecho, hasta por eso, el 1 de abril, hace 2 días, la fundación Litecoin cambió de broma su nombre de Litecoin a Bitcoin Lite. Porque ya varias gente le ha dicho a Charlie Lee, si hubieras nombrado Litecoin con la palabra Bitcoin, ahorita Litecoin estaría en el top 2, o sea, abajo de Bitcoin. Porque la gente realmente, si ven que es Bitcoin, lo va a comprar. No, no saben ni qué carajos es, pero lo va a comprar porque dice la palabra Bitcoin. Entonces, aunque el Litecoin, siendo Bitcoin Lite, es exactamente lo mismo, es una versión muy ligera de Bitcoin, que tiene mayor capacidad, más barato, más rápida las transacciones, la gente, estoy segurísimo que si se llamara Bitcoin Lite, estaría en el top 2. Así, o sea, Bitcoin Lite. Porque la gente es así. Es desesperante. Sí, es bastante desesperante. Bueno, volviendo al tema. Con Bitcoin Cash se bifurca, se caen los precios porque la gente no sabía identificar cuál es el verdadero Bitcoin. Inclusive a mí me han llegado a decir, oye, ¿cuál Bitcoin compro? Yo, pues, ¿qué te refieres con cuál Bitcoin? Solo hay un Bitcoin. No, es que también está Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Black, ya entendieron. Ok, en el 2018 se vuelve a bifurcar
Bitcoin Cash, y ahora se divide en Bitcoin Cash, ABC, creo que se llamaba ABC, y luego Bitcoin Cash SV, ajá, el Satoshi Vision. Y si tú estuviste en ese tiempo, te voy a resumir lo que pasó. Empezó a haber una guerra de hasheo. Empezó a haber una guerra. Se supone que cuando se bifurca una moneda, la cadena que tenga el mayor poder computacional es la que gana como la verdadera moneda. En el caso de Bitcoin, pues Bitcoin se quedó con el mayor poder de hasheo y Bitcoin Cash se fue haciendo una minoría. Ok, entonces aquí se empezaron a pelearse por el poder de hasheo. Hubo una guerra en la minería y los terminaron demandando a estos personajes porque sí, ellos son los personajes que están muy a favor de Bitcoin Cash. Y eso es todo, los demandaron, pero ahorita les están diciendo que no va a proceder la demanda. Ya que no hay pruebas. Y es que es muy difícil demandar a alguien. Es muy difícil demandar cuando no tienes pruebas, solamente puedes ver números. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la historia. Me tardé mucho, pero quise explicarles lo que pasó para que entiendan más o menos cómo funcionan los mercados. Así que ya, vámonos. Dice, no prosperó la protesta de los mineros de Ethereum contra la quema de comisiones. Recuerden cómo se iban a pelear y que el 1 de abril iban a juntarse todos los mineros o iban a demostrar que tenían más del 51% de minería y lo iban a minar ¿cómo se llama? En un pool de minería. Pues no lo lograron. Básicamente, y de hecho fue bien patética su intento. Es triste porque yo quería ver que lo lograron. O sea, quería ver que lucharon por sus derechos. Al final del día, esté o no de acuerdo, son sus derechos. Y dice, la demostración de fuerza programada por un grupo de mineros, ya bueno, ya se los comenté, dice que trasladaron su poder computacional hacia el pool de minería Ethermine y literalmente su poder de cómputo era de 94 terahashes y simplemente el 1 de abril se subió 2 terahashes a 96 terahashes por segundo. Esto sí, básicamente hizo que fracasara. Así que vamos a continuar con la quema de estas comisiones. Lo que puede terminar pasando ahora, si los mineros ya no quieren estar en Ethereum, se van a empezar a pasar a otras monedas que utilicen Proof of Work. Hay muchas monedas. No voy a nombrar ninguna. Hay alguna que yo he minado, pero no la voy a nombrar para que no digan, ah, estás promocionando monedas. No, no la voy a nombrar. Así que bueno, eso es lo que yo siento que puede pasar o se van a pasar a Ethereum. No, bueno, más bien Ethereum Classic sí lo puedo nombrar porque es de parte de Ethereum y estamos hablando de todo esto. O se van a pasar a Ethereum Classic u otras monedas. Así que vamos a ver qué sucede. Vámonos a la siguiente. Y es que de nuevo es Ethereum, pero es una transición hacia los NFTs. Y es que Ethereum acaba de conseguir un nuevo máximo histórico y se cree que es parte gracias al hype de los NFTs. Y es que ahorita la gente, ya les he dicho, se está volviendo loca por los NFTs. Todo mundo quiere tener NFTs en sus plataformas. Desde mi punto de vista, no es. A mí no me interesa. Así, ya les he dicho, es un JPG en la blockchain. Y no porque sea en Ethereum es más valioso. Literal, van a poder hacer. Es que ya se puede hacer, no, nadie lo ha hecho. NFTs sobre la red de Bitcoin, sobre la red de Litecoin. Cualquier red realmente la puede obtener porque es literalmente una información grabada en la blockchain. Ok, ya habiendo dicho esto, sí, Ethereum logró superar los $2.080. Nos pasamos a la siguiente. Dice que desarrolladores se las ingenian para llevar la locura de los NFTs a Cardano. Como les dije, ahorita todo el mundo se va a hacer loco por los NFTs. Y lo interesante es cómo lo hicieron estos cuates. Un NFT se queda registrado en un bloque, ¿va? Eso es un NFT. Lo que ellos hicieron es crear literal una moneda a la par de ADA de Cardano en la red de Cardano. Y esos son los NFTs de Cardano. Porque recuerden que Cardano actualmente solo es una wallet que hace staking. No tiene contratos inteligentes, no tiene una plataforma. Una wallet que hace staking y ya. Sin contratos inteligentes. Entonces no, realmente no pueden hacer sus NFTs hasta ahorita. Pero todo el mundo lo va a empezar a hacer porque a todo el mundo ahorita está volviendo por los locos por los NFTs. Aquí, ex ejecutivo de Apple Music se une a Ledger como jefe de la división de NFTs. O sea, literal, la compañía que hace estas carteras contrató al ex ejecutivo de Apple Music solamente para que se dedique a NFTs. O sea, ¿en qué mercado debemos de estar? ¿En qué mercado tan grande debe estar? Que tienen
un departamento solamente para NFTs. Es que hay un buen de dinero ahí. Otra. Engine anuncia que desarrollará una red de blockchain para NFT basada en Polkadot. Puros NFTs. Porque es dinero. Estamos ahorita en un hype. Otra. Paris Hilton. Estoy muy excitada por Bitcoin y es definitivamente el futuro. Gracias. Ahora sí ya puedo estar contento porque no sabía si Paris Hilton estaba en Bitcoin o no. Y ahorita me siento más seguro de mis inversiones. Gracias, Paris Hilton. Ok, dijo Paris Hilton ya vendió un NFT por 17 mil dólares de un retrato de su gato realizado por la influencer. Literal, o sea, yo tengo perros. ¿Saben qué? Voy a empezarles a tomar fotos mientras no hacen nada. Y lo voy a empezar a vender por 17 mil dólares. Así que el que quiera empezarme a comprar fotos de mis perros, dígame, son JPGs, no importa. Y bueno, también comentó aquí lo interesante es que lleva años en Bitcoin, pero de nuevo, no lo dicen, ahí lo dice. Se me hace una tontería a mí los NFTs, de verdad, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Ahora sí, vámonos a pasar a lo oscuro. Ya vieron, se fue el video muy bien, vamos muy bien en tiempo. Vamos a pasar ahora sí a lo oscurito. Taylor Winklevoss cree que Bitcoin ya superó el riesgo de una prohibición en Estados Unidos. Él dice aquí exactamente lo que yo les he venido diciendo. Pero yo, ¿por qué no me han hecho aquí un, a donde ya aparezca aquí, aquí en Cointelegraph? Ah, porque yo no soy un maldito multimillonario. Solamente por... Es la única diferencia que yo veo. No, no, realmente no. Ok, bueno. Dice que si estuviéramos en el 2013, sería realmente una cuestión. Sí, en el 2013. En el 2013 no nos pelaba. O sea, éramos una broma. Éramos dinero de nerds. En el 2015... no, no, eso no es importante. Aquí lo importante es de que ya hay demasiadas regulaciones, demasiadas licencias, demasiadas inversiones, demasiado... Recuerden, yo les dije, yo se los enseñé el día de ayer. Literal, todos los bancos que formaron a la Reserva Federal allá en 1930, antes de 1930 era un caos en Estados Unidos porque cada banco sacaba su propio billete. Los bancos más grandes, como las mafias, o sea, eso también pasó ahí en Nueva York con las mafias italianas, se juntaron para crear un acuerdo de paz. Es lo mismo. Los bancos más grandes en Estados Unidos se juntan para crear la Fed. Y desde un inicio empiezan a engañar a la población haciéndoles pensar que eran reserva y que eran federales, lo cual no era cierto. Pero los cinco bancos más grandes que se juntaron y formaron la Fed, todos están en Bitcoin. Todos. No hay uno solo que no. Entonces, al momento de saber eso, desde ahí ya tienes una pista de que no van a prohibir Bitcoin. Jamás. Cuando sabes que las familias más ricas, las familias más poderosas, los Rockefeller, los Rothschild, los Soros, todos están en Bitcoin, sabes que no lo van a prohibir. No, porque no se los van a... Esos son los que controlan el planeta. Es lo que yo quiero que entiendan. Porque todavía hay muchos youtubers que se ponen a exprimir este tema y lo único que causan es miedo. Miedo, 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 porque es más fácil que, o sea, si yo pongo ahorita... si yo hubiera puesto en este video una miniatura donde salgo de no manches, wow, ¿qué va a pasar? Y pongo Bitcoin prohibido, voy a tener 1000 visas. Así de sencillo. Es lo mismo que utilizan cuando dicen que una moneda se va a ir por 1000 o por FOMO o lo que tú quieras. Tienen un chingo de visas porque llaman al instinto más primitivo del ser humano, al miedo, a la codicia. Ok, entonces yo soy la voz de la razón en medio de un mar de locura. Y te digo, no van a prohibir Bitcoin, lo que van a hacer es regularlo, pero fuertemente. Yo les he estado hablando diciéndoles, es que lo van a regular, es que lo van a regular, es que lo van a regular. Pues adivinen qué, ya les traigo pruebas de cómo va a ser la regulación. Yo les dije, cuando vi que la Comisión de Moneda de Estados Unidos había hecho, ¿se acuerdan de esa tontería que quería hacer de que... Para enviar dinero de un exchange a una cartera, tenías que decir de quién era la cartera, de cuánto vas a enviar, dónde vive la persona, etcétera. ¿Se acuerdan todo eso, no? Le dije, es que esa regulación viene. Ok, vámonos a esta nota. Dice, la GAFI quiere controlar Bitcoin atacando su esencia. Entonces tú vas a decir, ¿qué es la GAFI? Te voy a decir, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y... Es que se acaba de filtrar un borrador que dice, pretende que los proveedores de servicios de activos virtuales
censuren la recepción y retiro de transacciones desde y hacia monederos personales, así como aquellas transacciones que provengan de servicios entre pares peer-to-peer. O sea, imagínate que tu celular, tú te descargas Litecoin Wallet, tú aquí vas a un cajero automático, compras Litecoin, lo guardas en tu celular y dices, ah, ¿sabes qué? Déjalo envío a Binance para hacer transacciones, lo quiero cambiar por, no sé, Cardano. Ok, perfecto, todo muy bien. Y envías tu Litecoin, oh, adivina qué, te lo rechaza la red de Binance. ¿Por qué? Porque viene de una cartera tuya. Eso es lo que quieren hacer. Yo se los he venido diciendo, pero a mí no me escucha. Entonces dice, en otras palabras, se buscará que los bitcoins y demás criptomonedas permanezcan siempre en manos de intermediarios que identifiquen a cada uno de sus usuarios. Esta es una de las propuestas también que ya habíamos visto. Creo que la dijo el FMI. Y Carstens también había pedido más regulación. Ya sabemos que todos están coludidos. Todos. Entonces ya habían dicho que lo que querían es precisamente tener un Bitcoin, Bitcoin US o Bitcoin Clean, si quieres llamar así. O sea, un Bitcoin que lo vas a poder mover entre exchanges. Y tú puedes decir, ah, mira, esto tal vez va a ser solamente para los Estados Unidos, ¿no? Y tú puedes decir, no, no, compadre. Y dice, a pesar de que la GAFI no es un organismo con decisiones vinculantes sobre sus Estados miembros, o sea, no tienen autoridad, no tienen autoridad legal, no pueden hacer nada ejerciendo autoridad legal. Y dice, hay pocos países no suscritos, al menos a un organismo similar al de la GAFI. Cuando algún país no asume sus estándares, como toda mafia, ¿qué pasa cuando en la mafia no quieren pagar el derecho de suelo? Les meten una tranquiza, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué dice aquí. Cuando algún país no asume sus estándares, es progresivamente degradado desde una lista gris a una lista negra, lo cual supone sanciones financieras por otros miembros y hasta la censura de relaciones económicas. Te estoy diciendo que los países más libres, donde va a tener mayor libertad, mayor privacidad en tu dinero, va a terminar siendo Cuba y Corea del Norte. Te apuesto que eso no lo esperaba escuchar hoy. Te lo apuesto. Porque en todos los demás países te van a tener pero bien espiado, controlado y te van a dejar, ah, ¿quieres jugar con Bitcoin? Y adelante, ven. Pero en nuestra área de juego, no afuera. Ah, ¿quieres guardarlo tú? No, compa, no, 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 eso es del diablo. De hecho, dicen que lo quieren hacer bajo la excusa de luchar contra el Ariel del dinero y el financiamiento del miedismo facilitado por las criptomonedas. Algo que ya hemos visto varias veces que no pasa. Y por eso mismo, eso me recuerda a la primera nota que les di, o de las primeras notas que les di sobre la televisión. ¿Cómo quieren mantener la retórica de que Bitcoin es precisamente hecho para cosas ilícitas, cuando eso no es cierto? Cuando sabemos muy bien que los delincuentes utilizan las monedas fiat y utilizan a los bancos que se prestan, pero eso no importa. Aquí lo importante es el control. Ellos temen que dejen de ser importantes. Ellos temen que no tengan poder. Y tú, si tú crees que nadie le va a hacer caso, te voy a dar una muy mala noticia. Es que el año pasado, esta GAFI ya había implementado, yo les había dicho que tienen que poner una ley que se llama regla de viaje. No una ley, pero sí una regulación. En la cual, básicamente, si envías transacciones de criptomonedas desde $250 hasta, creo que eran 3.000, van a pedir todo de ti. Todo. Ahorita te voy a enseñar porque Japón acaba de anunciar que ya la va a empezar a implementar. Y otra de sus regulaciones voluntariamente forzosas que van a implementar es que las empresas de los exchanges ya empiecen a rechazar transacciones de peer-to-peer. La primera de ellas fue BlockFi. BlockFi ya no te permite meterle Bitcoin si ellos creen que vienen desde una cartera, o sea, utilizaste un servicio para hacerlo anónimo. Entonces, bueno, hasta ahorita sí, la resistencia y la inconfiscabilidad del protocolo de Bitcoin ha logrado que Bitcoin no sea atacado, no sea regulado, pero lo van a hacer. Esta es la regulación, no van a prohibirlo. O sea, ya déjate el cuento de que lo van a prohibir. No lo van a hacer en ningún lado. Lo van a intentar controlar. Japón aplicará la regla de viaje a transacciones con Bitcoin y criptomonedas. Deberá entrar en vigencia en abril del próximo año. O sea, tenemos un año.
Luego de ese monto, los proveedores están en la obligación de suministrar. Ahí te va lo que quieren saber de ti cada vez que hagas una transacción. Cualquier transacción que supere los $1,000 o euros debe de ir acompañada con la información personal de las partes involucradas. ¿Qué van a querer saber de ti? Quieren saber tu nombre, tu apellido, tu número de cuenta, tu dirección física, tu número de cédula de identidad, tu lugar y fecha de nacimiento del remitente. Güey, ¿qué pedo? Estámonos. Hay un libro que se llama Fahrenheit 1984. Estamos encaminados hacia allá. Encaminados. Quieren saberlo todo de ti. No tienes derecho a la privacidad. Por eso cuando dicen, no, es que lo pueden prohibir. No. No lo van a hacer. Por eso es bien importante que Bitcoin obtenga la tecnología de transacciones anónimas. Litecoin ya las va a tener. Y de esto continuar, yo voy a empezar a hacerles tutoriales. ¿Cómo me vale madre si me terminan censurando? Te lo voy a decir honestamente, me vale madres. Si me terminan censurando aquí, nos bueno, vamos a otra plataforma a ver cómo carajo le hacemos. Pero yo les voy a enseñar a mantener su privacidad. Y lo vamos a hacer a través de exchanges descentralizados. Vamos a utilizar, ahora que Litecoin tenga sus transacciones anónimas, les tengo que enseñar todo esto. Porque esto es pasarse de verde. Voy a terminar con esta. El Banco Central de Argentina está solicitando a los bancos información sobre sus clientes que usan criptoactivos. Y aquí puede ver realmente dos razones que yo veo. Ahorita le están pidiendo, como dije, a los clientes que usan criptoactivos. Y es que se dijo que el Banco Central de Argentina está solicitando que completen una planilla para identificar a los clientes. Eso ya lo vimos, que tienen criptoactivos. Se supone que les mandaron una nota a los bancos pidiéndoles que por favor les envíen a este correo. Sí, les voy a dejar el correo aquí por si les quieren enviar algún correo o los quieren registrar en alguna página de, ¿cómo se llama? No por gays. Los quieren registrar a estos ahí para que les envíen fotitos e imágenes así cariñosas, cariñosas. Sí, entonces, básicamente lo que están haciendo es que quieren saber. Si estás en Bitcoin, quieren saberlo. Quieren saber quién eres, cuál es tu nombre, cuánto ganas, dónde vives, tu fecha de nacimiento, tu identificación, todo de ti. Y dice que lo que, bueno, aquí lo que ellos sugieren es que podría ser cualquier cosa, desde pequeñas que solo quieren saber estadísticas, no, eso no lo quieren hacer. O hasta quieren saber potenciales bloqueos, eso tampoco, no es que quieran hacer. Hay dos razones por las cuales yo creo que están viendo esto. La primera, se acaba de anunciar que el gobierno de Argentina va a aumentarle los impuestos para poder pagar la deuda que tienen. Sí o sí va a tener que aumentarle los impuestos a los más ricos, a los que tengan más de 2 millones de dólares, si no mal me acuerdo. Entonces, obviamente quieren saber, oye, ¿tú compraste Bitcoin? O sea, ¿quiénes son en esta época, ¿quiénes son los nuevos millonarios? Los que compraron Bitcoin. Entonces, quieren saber, oye, ¿compraste Bitcoin? A ver, ¿cuánto tienes en Bitcoin? A ver, déjame ver, a ver, cosita, déjame ver. Entonces ellos van a ver, ah, tiene 5 millones de dólares. Ah, no, pues te voy a tener que cobrar una comisioncita. Sí, es para el impuesto. Esto es lo que van a hacer, porque es más fácil esconder el dinero en criptoactivos que comprándote una mansión de 5 millones de dólares. Entonces, para mí, esa es opción A. Opción B tiene que ver con esas regulaciones que les acabo de decir de la GAFI. Quieren saber quién eres. A ver, te lo voy a volver a leer. Quieren saber de ti, tu nombre, tu apellido, tu número de cuenta, tu dirección física, tu número de cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento. Quieren saberlo todo. Esta es la razón. Yo veo estas dos razones realmente, ¿eh? No veo las demás. No, o sea que porque lo quieren bloquear, no. Ya les he dicho, no lo van a bloquear. Ningún país lo va a bloquear. Ni siquiera la India. La India va a terminar haciendo eso también. Pero no lo van a bloquear. Les dije que se iba a poner un poquito oscuro. Vámonos ya a ver a Purpose. Purpose se subió. Compraron el día de ayer 300 Bitcoin. Y como vemos, es una tercera parte de todos los Bitcoin que se minan al día. Grayscale sigue vendiendo. Ha vendido de todo un poco. Y no ha comprado nada de lo nuevo que puso. Yo les dije, tengan cuidado con Filecoin. El otro día que estaba subiendo, estaba ya en 240, creo, 250. Miren, les dije, yo no compraría aquí porque se va a desplomar.
No tiene fundamentos. Muchas monedas se suben por FOMO. Yo compro por fundamento. Me preguntan, ¿y qué monedas tienes? Yo uso fundamentos. Muchas veces, o sea, cuando te vas por fundamentos es por lo racional. Si te vas por lo irracional, por ejemplo, ¿por qué la gente compra Dogecoin? Sería algo irracional. ¿Ok? Yo me voy por lo racional. Theta, el otro día alguien había puesto que le gustaba mucho Theta, está bien, como plataforma puede ser que tenga éxito, pero actualmente no debería estar en el top 20, ni siquiera en el top 10, porque todavía no es una plataforma que la gente esté utilizando. Cuando sea una plataforma utilizada, te la valgo. Perfecto. Filecoin, de nuevo, no. Es más barato tener Dropbox o es más barato tener Mega o Google Drive, lo que tú quieras. Y hasta ahorita no tienes tampoco privacidad en Filecoin. Entonces, no tiene ninguna ventaja realmente contra sus competidores. Soy la voz de la razón en medio del mar de la locura. Ya, hasta me siento. Vamos a ver. Top 10, top 10, Polkadot. Nuevo. ¿Es una moneda que la gente esté usando? No. ¿Tiene mucha liquidez? No. ¿Está adoptada en varios exchanges? No. Pero bueno, está en el top 5. Ok, Polkadot es el número 1 con el 11% hacia arriba. Vamos a ver el top 100. ¿Quién lo gana? BitTorrent. De nuevo. ¿Se ocupa BitTorrent para que funcionen los torrentes? No. Nadie los ocupa, nadie lo utiliza. No sirve para nada, pero está ahí, está en el top 20. ¿Por qué? Porque ahorita el mercado, ya entramos en la definitivamente, alt season. Ahorita todas las altcoins van a empezar a subir de manera irracional, simplemente porque existen. Vamos a ver los comentarios. Oscar Rivera, a Javier Duarte, a Gustavo, mi buen amigo de Argentina, a Manuel Fernández, a Albert Belisario, a Alfredo Manuel, Walter Arevalo, ACG, Nahum Furtado, Robin C., Nicolás Fernández, José Boque, Pablo Arce, Eric Silbarman, Juan Pablo Medina Vargas, Edith Cintia Ortiz Villaseñor, Robin C., Nicolás Fernández, ya, creo que ya terminé, ya le di la vuelta. Ok, yo me despido. Puma ahorita no está haciendo videos ya que tiene problemas técnicos, se le descompuso su computadora. Y porque se le descompuso, yo se lo estoy arreglando. De hecho, ya pedimos la parte que ocupamos para arreglar. ¿Qué dice? ¿Qué YouTube más? Ok. Ya pedimos la parte que ocupamos para arreglársela. Y estamos esperándola. Pero es eso. Simplemente que sepan que sí los ha estado viendo Puma. Ahí está en el grupo por si quieren contactarlo. Yo me voy a despedir ya. Les deseo que tengan un excelente sábado. Y los veo el día domingo, día de mañana. Domingo 4. Nos vemos. Bye.